Bueno, bienvenidos a todos una noche más de sobremesas de minibásquet, después de algunos días sin sobremesas, de algunos días de fin de semana un poco más tranquilos. Hoy nos volvemos a encontrar todos nuevamente y bueno, también hacía mucho que no estábamos nosotros dos solos, Juan, compartiendo sobre todo algunas cuestiones prácticas, ¿no? Algunas cuestiones de cancha que siempre está bueno mostrar. ¿Sí? Así que bueno, la propuesta para hoy justamente trata sobre eso, trata de ver algunas variables para aplicar en las reconsignas de los juegos. Así que bueno, va a ser una charla, pensamos que puede llegar a servir, y la idea es tratar de construirla entre ustedes también, entre ustedes y nosotros, no que sea una charla netamente expositiva. Así que Juan, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Pablito, bueno. Bienvenidos a otra semana más. Creo que nadie tenía pensado que este aislamiento y que esta pandemia nos iba a golpear tan fuerte y como decimos cada semana que empezamos, ni nosotros mismos teníamos diagramado estos encuentros. Pero bueno, se está haciendo ya casi un grupo familiar que se junta a charlar de básquet. Así que bueno, uno, mira, saludo a Gonzalo, a Tomás, bueno, a Fabián. Digo, empieza a ser casi nuestros amigos de toda la noche. Como siempre estamos entre las 10, 10 y 10, 10 y cuarto, bueno, es la hora donde algunos están cenados, otros nos agarran a la mitad, así que algunos primeros minutos más sociales y ya nos metemos con el tema. Bueno, ahí ya llegaron los saludos de Esteban Velasco. Les cuento que mañana él va a tomar la posta, él y su equipo. Él es un entrenador tucumano que hace un tiempo se pusieron a trabajar. Como nos gusta decir con Pablo, salieron de su zona de confort. Salieron tal vez del relato de la queja, del relato casi, ese relato que se vuelve tedioso, ¿sí? Y que las cosas son así porque sí, ¿no? Porque no pueden ser de otra manera. Bueno, acá hay un grupo de entrenadores que tienen algo muy, muy realmente interesante para mostrar y lo invitamos y seguramente se van a sentir identificados en muchos de los contextos que quizás hoy tienen un montón de indicadores, no digo negativos, pero indicadores que no juegan muy a favor. Así que estamos deseosos de eso. Ahí saludamos al señor Fernando Galotti, esta nueva plataforma que Pablo, de donde estamos saliendo nosotros dos, está buenísimo porque nos permite en vivo poder recibir los saludos. Sí, Tomás, así de bueno va a ser mañana, así que ya sé que vos sos una asistencia perfecta. Si fuésemos al colegio ya te estaríamos haciendo el diploma, ¿sí? Al alumno. Ideal. Por más Tomás. Bueno, en referencia a lo que hicimos el viernes, no sé ustedes, pero con Pablo nos quedó una sensación absolutamente de felicidad y de plenitud. Nos acostamos bien cansados, como cualquiera de las semanas de los que estamos trabajando en esta pedagogía de la excepción, que cansa mucho, pero que bueno, estábamos contentos de escuchar, ¿no? Y estuvo bueno que el que quería hablar, hablaba, y el que estaba en una situación de, como dijo Mauro Pola, estar hablando de minibásquet, es tiempo quizás de escuchar a otros, ¿no? Si estaríamos hablando, qué sé yo, de cómo reclutar a un chico y trabajarlo, habría que escucharlo mucho, pero es interesante cada uno situarse en el lugar que se siente más cómodo. Bueno, hay gente del Instituto Albert Einstein, el señor Julián Miglaccio, que saluda y que es un placer enorme poder ver. Bueno, Pablito, termina con los saludos y yo voy a hacer una introducción a la noche de hoy y vamos a dar algunas recomendaciones porque vamos a ponernos en un lugar así más de no dar una clase. No queremos hacer eso, sino de que todos puedan producir algo. Así que, gracias Juan Ignacio. Pablito, dale con la introducción y ya me meto yo.
No, no, no. Básicamente saludar a todos los que siempre están ahí conectados. Y como decía Juan, la idea es mostrar algunas variables que nosotros utilizamos para desarrollar en los juegos. Nosotros creemos que no es tan importante saber una batería de juego interminable, sino que quizás es más importante poder observar, poder evaluar, poder ver qué es lo que está pasando en el juego. Y en función de lo que yo necesito, en función de mi intencionalidad pedagógica, poder intervenir con algunas modificaciones. Así que no, no, no mucha más introducción. Dale con el inicio y avísame cuando vamos pasando con el Power y lo voy poniendo. Dale. Bueno, vamos a dividir nuestro. Vamos a pensar que tenemos un entrenamiento. Yo me voy a encargar de la primera parte, que es un poco como si fuera un entrenamiento, estaría dándole pie o justificando a la parte principal o la parte de la intencionalidad, la parte, el núcleo de nuestra clase. Creo que después de 70 días de escuchar charlas, hay que empezar también a cambiar las estrategias, porque si no, estamos corriendo el riesgo de incorporar mucha información y tal vez no tener la pausa o la reflexión para transformarla en conocimiento, ¿no? Es tanto la avalancha de charlas que hemos tenido, que hemos recibido, que hemos dado, que creo que si todo esto no lo empezamos a transformar y no, a todo esto no le damos una transposición didáctica, podemos correr el riesgo de que empiece a invalidarse este bombardeo sensorial al que estamos sometidos. Por lo tanto, vamos a partir de un concepto que nos gusta con Pablo decir, es empecemos a tener, llevar estas charlas a tratar de generar el mayor saber propio posible. Creo que saber ajeno, el saber que fue Manuel Peña, el saber de la charla de Fabián, la charla de Fausto, esos saberes ajenos que uno, escuchándolo, empieza a transformarlo y empieza a traer ese saber para sus propias herramientas, creo vamos a provocar intencionalmente una hoja de ruta. Hay como una invitación a que cada uno de ustedes con una lapicera en mano y con un pedazo de papel, hoy podamos hacer una exposición donde el saber no circule en una sola dirección, donde no sea tan unidireccional lo que dice Pablo o lo que dice Juan. Por supuesto que vamos a tener una guía, nosotros vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar chicos a través de, tomamos imágenes de las diferentes reválidas que fuimos dando por el país, o algunas imágenes que tenemos también de nuestra labor en Mar del Plata, pero después de cada una de las variables que elegimos para reconsignar, vamos a dar una pausa de 1 o 2 minutos para que cada uno de ustedes pueda hacer una mirada introspectiva que se sitúe en entrenador que está planificando su clase de mañana. Que, por lo tanto, a través de esta herramienta, no fuimos por el detecto, aprendo, aplico, o por un trabajo de circuito de tareas. En este caso vamos a ir por partir de un juego inicial y pasarlo por un montón de indicadores que me permiten generar nuevos juegos a partir de los juegos. Así que mientras se preparan y terminan de entrar los últimos, hago una pequeña introducción, un pequeño marco teórico que estaría dando sentido a lo que va a venir en 5 minutos. Bueno, ustedes saben que cuando nosotros trabajamos tenemos claramente 3 momentos. Un momento del antes, un momento del durante y un momento del después. Hoy vamos a poner el foco en el durante. Hoy vamos a estar en situación de entrenadores. Hoy nos ponemos el buzo, ¿sí? Nos ponemos ropa cómoda, nos sacamos la mano en los bolsillos, ¿ah? Ponemos nuestro cuerpo, ponemos nuestras emociones, ponemos nuestro lenguaje. Digo, los 3 indicadores que nos permiten liderar, ¿no? Uno lidera con su cuerpo, uno lidera con su lenguaje y uno lidera con sus emociones, ¿no? No dejamos afuera el antes y el después, pero vamos a poner un foco en el durante. Hoy damos entrenamiento. Cuando nosotros entrenamos,
conscientes o inconscientes, trabajamos con instrucciones verbales, ¿no? Consignamos. Esas consignas tienen, se pueden clasificar en tres. Cuando son no definidas, ¿sí? Donde la acción y el objetivo quedan librados al descubrimiento de los chicos. ¿Cuántas veces cuando empieza el entrenamiento, ¿sí? le decimos a los chicos, jueguen, creando, rompiendo tal vez con el tiempo escolar obligatorio y buscando una atmósfera lúdica y de diversión? Muchas veces les pedimos, jueguen. A veces sobre eso volvemos a consignar y le decimos, busquen más variedad, tiro y tiro. Pero digo, objetivo y acción en las manos del chico. Para el otro lado, muchas veces trabajamos con consignas definidas, porque el objetivo y la acción están en manos del profe. En el cono 1 cambiamos por el frente, en el cono 2 cambiamos entre piernas, en el cono 3 hacemos faja y terminamos una terminación de bandeja mano interna. Muy buen drill, no estamos criticando, no estamos emitiendo juicio de valor, pero objetivo y acción en manos del profe. No definidas, objetivos y acciones en manos del jugador. Definidas, objetivos y acciones en manos del profe. Y en el medio están las semidefinidas, donde los objetivos los maneja el docente, el profe, juguemos uno contra uno. Con pasador, otro objetivo. En cuarto campo, otra indicación. Pero las acciones las va a manejar el alumno. Yo no puedo saber si va a atacar el aro, si va a hacer un step back, si va a frenar y tirar, si la va a perder porque la picó con una fase aérea muy alta. Digo, no puedo controlar las acciones. Entonces, cuando hablamos de lo no definido, estamos hablando de métodos que tienen que ver con la exploración. Cuando hablamos de las definidas, estamos seguramente trabajando con el mando directo, con la asignación de tareas. Y cuando hablamos con las semidefinidas, estamos hablando seguramente del descubrimiento guiado, la resolución de problemas. Nosotros saben que abrazamos el concepto de heterogeneidad de modelo. Según el problema que tengo, voy a buscar su mejor solución. Entonces, dicho esto, hoy vamos a trabajar, vamos a poner un versus, como nos gusta a nosotros. La teoría de la variabilidad de la práctica versus el delivery de contenidos. O vamos a memorizar y a trabajar con ficheros, lo cual no es malo, nosotros no somos muy amigos, o vamos a trabajar despejando lo que tiene que ver con la intencionalidad de enseñanza. ¿Por qué hago lo que hago? Nosotros abrazamos muchísimo este concepto que se llama intencionalidad de enseñanza. Creemos que cuando empezamos a sentir que nos sentimos cómodos y que nos empieza a gustar esto de ir a dar una clase a un premínimo o un mini, es porque lo que está empezando a llevarse bien y empezando a estar en armonía es que empezamos a encontrar los por qué. Ya no salimos en búsqueda de sumatoria de drills, de actividades o de juegos o de ejercicios, sino que vamos en búsqueda de tener objetivos de trabajo más claros. Para cerrar, los entrenadores más viejos, ahí vi a Fausto, a Fabián, a Esteban, a Fer Galotti, los que hace años que están haciendo esto, saben que nosotros somos, recomendamos guías de trabajo. Ustedes deben llegar a ese durante con una guía bien clara. Hoy, esta es mi intencionalidad de enseñarte. Estos son mis objetivos que quiero trabajar en la clase. Cuando soy más novato, no sé si ponerle algún nombre, pero algunos se sentirán en ese grupo, les pedimos que trabajen con plan de trabajo, que es una guía mucho más detallada, mucho un antes que me hace sentir mucho más respaldado y que me permite leer fuertemente el entrenamiento. No estar tan pendiente, ¿sí?, de la duración o del sistema que mueve ese ejercicio, sino estar más pendiente de las respuestas que vienen del otro lado. Y para cerrar, y ya Pablo empezamos a desplegar el Power, empezamos a invitarlos a que vean acciones que ustedes en sus hojas de ruta empiecen a trabajar. Recuerden que nosotros hay una sola acción de la cual no nos podemos no hacer cargo. Hay una acción que es exclusivamente nuestra,
de todos los que estamos del otro lado intentando encontrar la mejor vuelta a esto, que es la de enseñar. Hoy vamos a trabajar sobre esta palabra que es, la usamos mucho, que creo que hay que cuidar y que hay que, actualizar, hay que tenerla siempre, siempre cerca nuestro, que es la enseñanza, de la cual no podemos tercerizar. Somos los responsables de la enseñanza, que es la variable que manejamos. Nosotros no manejamos automáticamente la variable del aprendizaje. ¿Sí? Porque la enseñanza podrá ser de tipo obligatoria, pero el aprendizaje es voluntario. Porque recuerden que el chico aprende cuando quiere y cuando puede. Bien. Pablo, vamos para adelante. Ojalá que haya dado un cierto marco a esto que vamos a trabajar hoy. Bien. Bueno, primero, vinculado a la enseñanza, como decía Juan, entender que el aprendizaje significativo parte de la necesidad de que los chicos entiendan el por qué enseñar, ¿no? Me parece que es muy, muy importante que los chicos puedan entender por qué hacen lo que hacemos. Muchas veces cometemos el error de enseñar juegos en vez de enseñar los conceptos que queremos a través de los juegos. El juego, en este caso, el tipo de juego, si hay alguna clasificación de juego que vamos a utilizar, son los juegos modificados, ¿sí? Los juegos modificados, ¿desde dónde? Desde las diferentes variables de los juegos. Esto es una teoría viejísima que tiene más de 40 años, planteada por Smith en su momento, que tiene que ver con la hipótesis de la variabilidad de la práctica. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué vamos a modificar? Para provocar nuevos patrones de respuesta. Lo que nosotros queremos hacer a través de los juegos modificados es justamente lo contrario a que los chicos hagan siempre lo mismo. Lo que queremos hacer es que los chicos resuelvan a través de diferentes respuestas motrices los problemas. Por eso, al momento de reconsignar, perdón, al momento de consignar, lo que le sigue es la reconsigna, ¿sí? No somos muy amigos, como decía Juan, de tener una batería interminable de juegos. Sí, en cambio, creemos que es mucho más aconsejable conocer algunos juegos sencillos, sobre todo sencillos al momento de explicar, ¿no? Yo muchas veces me encontré en clases explicando durante 5 minutos un juego. Claramente hay un error por parte mía al seleccionar ese juego como una herramienta válida. El juego tiene que ser lo más sencillo posible para que el chico pueda desarrollar el contenido técnico-táctico que yo quiero que desarrolle. Ahora bien, al momento de modificar, al momento de decir, bueno, voy a utilizar el móvil, la meta, el espacio, el tiempo como una variable. Primero, creo que tengo que tener en consideración para qué lo voy a modificar. Y segundo, elegir qué es lo que voy a modificar. Creo que es un error que nos pasó a todos cuando un poco leímos esta bibliografía, empezar a variar por variar, ¿no? Bueno, voy a jugar al básquet con una pelota de rugby. Buenísimo. ¿Para qué lo haces? Ah, no sé para qué lo hago, pero lo vi haciéndoselo a Lofrano, entonces lo voy a hacer. Pará. Eso es modificar sin un objetivo, sin una intencionalidad. O sea, no hay un contenido detrás de esa modificación. Entonces, a nosotros nos parece que primero hay que determinar para qué voy a modificar. Y segundo, voy a buscar qué es lo que voy a modificar. ¿Bien? Autores referentes en la enseñanza comprensiva del deporte, como son Thorpe, Bunker y Almond, son autores ingleses del año 86, que después tradujeron los franceses y los españoles, dicen que un juego tiene dos formas de modificación. Una es la modificación por representación, en donde el juego se reduce, se simplifica, pero no cambia la complejidad. Y la otra, que es la modificación por exageración, que es cuando se extrae algún concepto técnico-táctico del juego y se lo exagera. Por ejemplo, un ejemplo que siempre se nos viene a la cabeza es el juego de los 10 pases, ¿no? Pero también hay una forma mixta de modificar un juego, que es por representación y por exageración. Es decir, un juego por representación podría ser un 2 contra 2, media cancha de básquet. ¿Por qué? Porque se reduce el campo de juego a la mitad,
se reduce a una meta, se reduce la cantidad de jugadores. Pero el básquet sigue siendo igual de difícil. Ahora, el juego de los 10 pases, claramente, la modificación tiene que ver con la dificultad. El chico que no sepa tirar al aro puede jugar igual al juego de los 10 pases. El chico que no pueda progresar hacia una meta puede jugar igual, porque se trata de tener en control la pelota. La modificación que, de alguna manera, une a las dos es la modificación por representación y por exageración. Por ejemplo, jugar al juego de los 10 pases en una situación de 2 contra 2. Ejemplo, juego un 2 contra 2, pero no se puede ayudar porque estoy exagerando que quiero que los chicos defiendan fuerte el balón. Entonces, cuando alguien rompe y pasa al suyo, en este caso, en esta exageración, voy a decir no, 1 contra 1, gol, porque estoy exagerando que premio fuertemente a quien puede atacar a su jugador y pasarlo. La exageración puede ser libertad de dribbling para la mano no hábil y algunos posibles para la mano hábil. Entonces, exagero que quiero que use la mano no hábil, premiar goles que estoy buscando o que no estoy buscando. Digo, si necesito que mi equipo sume volumen de pases, porque es un equipo o que tiene mucha tendencia a soltarla en el piso y jugar muy anárquicamente, voy a limitar la cantidad de dribbling. ¿Bien? Digo, manipulamos situaciones del juego con un para qué y un qué. Porque si no, es como dijo Pablo, cuando todos reconsignábamos sin tener muy claro por qué, volvía a ser otra vez más de lo mismo. ¿Bien? Y cuidado con las reconsignas. No las estamos criticando, nosotros abrazamos esto, pero siempre dudamos también de lo que nos gusta, porque si no nos enamoramos como demasiado rápido y sin poder, sin lectura crítica de lo que hacemos. Tengamos muy claro la intencionalidad, porque eso es lo que nos va a permitir aprovecharnos de esta teoría que a nosotros nos gusta en la medida que seamos capaces de tener un objetivo claro que estamos buscando. Por ejemplo, cuando hablamos de juego de representación, algo adelantó Pablo, fíjense que, ¿qué es lo que estamos buscando? Más participación. Claramente, si saco 3 jugadores ofensivos y defensivos, es indudable que va a haber una participación mayor. La complejidad es la misma. Digo, doble dribbling, fuera, full, paso, corto, ayudo, espacios libres. Digo, la misma, el básquet, ¿sí? Pero claramente una mayor cantidad de situaciones a resolver, porque tengo un altísimo porcentaje de poder ser protagonista de ese juego. Por lo tanto, todos estos juegos, los famosos, ¿sí?, juegos modificados, tiene que ver con esto. ¿Puedo hacerlo por representación? ¿Sí? Ya empezamos a trabajar con la próxima presentación, que empieza la primera filmina, o por exageración. Así que, si querés, sí. Pablo. Sí, me gustaría insistir en que la modificación por representación lo que nos asegura es más participación activa del chico resolviendo problemas igual de complejos. Este es un claro ejemplo de por qué nosotros estamos muy a favor del 3 contra 3 en premini, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos a través de la representación del 3 contra 3 es mantener una alta participación de los chicos que resuelvan los mismos problemas, pero con mucho más protagonismo, con mucha más participación activa, ¿sí? Por eso insistimos tanto con el 3 contra 3 en premi. Bueno, empezamos a poner chicos moviéndose. Ahora después les vamos a dar una explicación, pero estamos con el primer ejemplo. Se frenó Pablo Gol. Sí, ahí voy otra vez. Bien. Tenemos que poner algunas... Bien, fíjense, es un juego de los 10 pases, conocido por todos, ¿sí? ¿Qué estamos exagerando? Los desmarques, la búsqueda de espacios vacíos, la variante de pases, claramente, tendrá que aparecer el pase picado, el pase sobre hombro, el pase sobre cabeza. Digo, estamos exagerando una acción de juego, en este caso el pase. ¿Sí? Ahí dice, no, pero yo lo juego con dribbling. Perfecto, puede ser. Porque ese dribbling que me sirve para buscar ángulo de pase, porque no es un dribbling que me sirve para atacar el aro.
porque ese dribbling, claro que es, se lleva bien con el pase. Pero entonces, habíamos hablado de juego de representación, misma complejidad, mayor participación, ejemplo, 3 contra 3 en premini. Acá estamos con un claro ejemplo de exageración, ¿no? Sí. Esos partidos también, donde vale solamente los pases desde el dribbling. Estoy exagerando un fundamento que quiero, desde mi reconsigna, que aparezca. ¿Bien? Esos partidos sí, donde faja y entrepiernas pagan más el gol posterior. ¿Bien? Porque estoy manipulando variantes para que aparezcan cosas. Pablo. No, quería aclarar que cuando uno modifica por exageración, no lo hace solamente pensando en la cuestión técnica, ¿no? Fíjense que la búsqueda de espacios vacíos, las situaciones de interceptar balones, también se exagera. La defensa de la línea de pase también se exagera. Obviamente, si vamos a lo técnico, el pase se exagera. También se exagera la cantidad de recepciones, los pivoteos. Fíjense cómo aparece el gesto del pivoteo permanentemente, las fintas al momento de hacer un pase, ¿no? Por eso siempre insistimos con lo que hablábamos al principio. ¿Qué quiero, para qué quiero modificar? ¿Para que apliquen la situación de pivoteo? Perfecto. Voy a hacerlo a través de la exageración sin dribbling, por ejemplo. Pero primero tengo que tener bien claro para qué, ¿no? ¿Pasamos al siguiente, Juan? Sí, un segundito con esto. Si querés pausar el video para la concentración. Profes, vamos a hablar del desmarque. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la ejecución. Claramente, el desmarque puede describir una U, una B corta, ¿sí? Hay un pasaje del peso de una pierna a la otra. Vamos a hablarlo de lo perceptivo. Bueno, hay un cambio de ritmo, ¿sí? Hay un espacio que quiero ganar por sobre mi defensor para poder ganar su línea de pase. Y vamos a hablarlo de lo decisional. Claramente, soy yo el que decido, ¿sí?, cuándo cambio de ritmo, hasta dónde, qué profundidad tiene mi carrera de ingreso y mi carrera de salida. Digo, tanto el desmarque como la búsqueda de espacios o la variable de pase, porque el pase, que parecería que fuera exclusivamente de una visión técnica, también tengo que hacer una lectura, ¿sí?, de la oposición para saber si es un pase que entra por debajo de los brazos, si entra por arriba. Digo, volvemos a abrazar el concepto que alguna vez dijimos todo el tiempo. Desarrollo paralelo y simultáneo de la técnica y de la táctica que se juntan en esa hermosa palabra que se llama concepto de juego. Digo, no estamos haciendo una clase ni más técnica ni más táctica. Estamos haciendo, ¿sí?, un desarrollo de conceptos del juego. Bueno, empezamos. Hablamos de exageración. Hablamos de representación. Y ahora vamos con esto. Vamos a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores para modificar juegos. En este caso, el primero que elegimos, yo no sé si se llega a ver, es el tema de... la meta. Sí, estamos modificando metas. Vamos a pasar el video varias veces y después hablamos del video encima. ¿Qué cosa de las metas puedo modificar? La altura, la forma, ¿sí? Si en vez de trabajar con un aro, trabajo con una zona, ¿tá? Si es fija, si es móvil. Vamos a ver lo que vemos en el video. Ahí vemos a Pablo que está ejecutando, donde le decía a los chicos que en esa reconsigna la meta iba a ser toda la línea blanca, o sea, una meta absolutamente favorecida para la ofensiva, tipo rugby, apoyaba para anotar, una meta más fácil, por lo tanto, era muy posible anotar. Fíjense este juego. Amarillo puede atacar la meta que está entre conos y apoyar, pero ambos equipos podían atacar la meta del aro. Fíjense que verde atacó la meta del aro. Cada equipo tenía una meta de línea y una meta de aro. Volvió a correr. Pablo está mostrando que ahora la meta es tocar un cono. ¿Bien? Entonces, en este caso, cambiamos la meta madre, que es la del aro, por una meta línea. Ahí está empezando el video de cero. Volvimos. Entonces, hizo gol, llegó a la meta. Ahora le contesta con otro gol, porque también, fíjense cómo pone en evidencia lo difícil que es frenar el balón en estas edades. Lógico. Sí, volvemos. Juan, perdón. Doble meta. ¿Bien? Insisto, dale, Pablo. No, insisto con lo mismo. ¿Para qué quiero modificar?
para poner al situación, para poner a la defensa en una situación mucho más exigente. Bueno, en vez de defender un aro, defendé toda una línea. Entonces, al ofensivo le simplifico la acción ofensiva y al defensor le complejizo la acción defensiva, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Los chicos son novatos, no pueden anotar en el aro. Bueno, te duplico la meta. Podés anotar en el aro o podés anotar llegando a una zona de ingol, como por ejemplo hace el amarillo en este caso, ¿sí? Entonces, muchas veces, cuando nos preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos para enseñar? Pausalo ahí, Pablo, pausalo ahí. Ahí. Bien, mala ¿Cómo hacemos para enseñar a chicos de diferentes niveles en una clase? Bueno, quizás algunos solamente tengan que atacar el aro y otros puedan atacar el aro o la zona de ingol. Seguramente van a ser los más novatos, los que más les cueste convertir. Esto es tener muchos entrenamientos dentro del mismo entrenamiento. Ejemplo, en este juego donde Verde podía atacar esta meta o podía atacar el aro, el problema de los defensores es cómo situarme en el camino. Yo les estoy complicando la vida a Amarillo, porque son defensores, y le estoy simplificando a Verde, porque Verde inteligentemente, en este caso Juan Cruz era este, tiene que leer si esta meta está bloqueada, atacar a la otra. Como esa meta estaba libre, inteligentemente jugó ahí. Entonces, cerrando la primera de las variables, que es meta, y antes de pasar a la segunda, con Pablo queremos dar un minuto donde en su hoja de ruta, por supuesto no copiando esta acción, partan de un juego, de una situación de semidefinida, donde el objetivo está claro, el objetivo era modificar las metas, pero las acciones no. ¿Qué juego harían? A escribir. Sí, a escribir. Juan, invitamos a que lo escriban por el chat, para que nosotros lo pongamos ahí en la pantalla, ¿no? Perfecto. Propongan algunos juegos por el chat y nosotros los podemos compartir entre todos ahí, tal cual está destacando Fausto, alguna de las frases que mencionó Juan recién. Gracias, Faustito. Bueno, gente de La Plata. Es decir, qué incómodo, son las 10:30 de la noche y me hacen pensar. Bueno, de esto se trata. No es una obligación, por favor, ¿eh? Lo que queríamos es empezar a transitar una noche de saber propio, ¿no? Que Yenga sabe mucho, ya lo sabemos. Juan Pablo de Mendoza, bueno, de Mendoza, qué grande. No, Tato, perdón, Juan y Pablo. Bien, así que lo estamos invitando a que cada uno, en su contexto, ¿sí? Acá un aro y dos líneas, ¿eh? No hay que tener la cancha de los Chicago Bulls, ¿sí? También quizás la línea es muy grande, quizás entre conos, entonces ya es más complejo. Sí, quizás también cuando hablamos de meta móvil, quizás la meta puede ser un jugador, ¿sí? El famoso delegado, ¿no? Un jugador del mismo equipo al cual le tengo que hacer llegar la pelota. ¿Sí? Y en ese caso la meta también me viene a buscar a mí. ¿Sí? Por eso decimos de que puede ser móvil o puede ser fija. ¿Por qué nos gusta modificar metas? ¿Se acuerdan el famoso toca tablero un punto, toca aro dos puntos, convierte tres puntos? ¿Por qué no podemos hacer partido de premini que salgan 0-0? Porque meterla por el agujerito, cuando mi dominio técnico del lanzamiento y de caídas y de... Es precario, es todavía inmaduro, es complejo hacer goles. Y nosotros necesitamos que los partidos, que los juegos, anoten, se mueva el score. Entonces, pasársela a un compañero que está en una meta, pase de evolución, punto. Entonces, también jugamos en mozo. Bueno, la muralla, pone Gonzalo. Obviamente que estamos muy limitados, pero que creo entenderlo. Viste que a veces los juegos, según los lugares del país, van cambiando de situación. Pero bueno, primero variable, entonces, a un juego que me gusta, busco más metas, diferentes metas, fijas, móviles, ¿sí? Más altas, más bajas. Muchas veces en Cebollita, colgar un aro, ¿sí? Un hula-hula,
del aro, hay una meta fácil y una meta difícil. Bueno, la difícil pagará más, pero yo puedo anotar haciendo un gol en ese hula hula cuando tengo 6 años y mi coordinación y mi fuerza no me permite a veces llegar al 260. Por eso a veces alentamos a tocar las metas. ¿Avanzamos, Pablo? Sí, eso te iba a decir. Si te parece, pasamos a la siguiente mientras si el que quiera escribir sigue escribiendo. Nobleza obliga, estos hermosos power los prepara Pablo. Inventa que hay un celular y dice todas las cosas hermosas. Ahora estamos con la variable espacio. Desde mi punto de vista, una variable riquísima para trabajar. ¿Sí? Cuando hablamos de espacios, trabajamos en espacios totales, en subespacios, como el ejemplo que estamos viendo ahora, y ahora lo van a ver cuando se desplieguen las flechas. Este es un trabajo donde hay 4 cuadrantes. Derecha, izquierda, arriba y abajo. ¿Sí? Derecha, izquierda, arriba y abajo. Fíjense que pusimos conos. Y empezamos a trabajar. El gol vale del cuadrante 1 y del cuadrante 3. El gol vale solamente de abajo. Y ahora decimos por qué. Solamente de arriba. Porque tengo la intencionalidad de enseñanza que ofensiva desarrolle el lanzamiento a distancia desde el dribbling. Arriba. Tengo la intencionalidad de enseñanza de defender fuerte el balón y evitar que me sobrepasen. Abajo. Si yo me paro en la intencionalidad del defensor, pondré abajo como zona permitida para que sea difícil para defensor. Si quiero desarrollar los tiros a distancia, trabajaré arriba. Si quiero trabajar las manos no hábil, a los diestros les diré, solamente puedes hacer gol del lado izquierdo, arriba o abajo, y a los zurdos les diré que solamente pueden trabajar por el lado derecho. Digo, ¿para qué y qué? ¿Tá? Que no sea simpático esto, sino que tenga claramente lo que quiero buscar. Entonces, si quiero premiar que si la defensa pone la pelota en el córner, que es una zona muy óptima para generar atrapes más adelante, si yo logro poner la defensa en la zona que tiene que ver con el fondo, con el córner de la cancha, recupero el balón. Digo, zonas prohibidas. Si quiero evitar los racimos, voy a poner conos para que cuando pasen de ofensiva, de defensa a ofensiva, no pasen todos por la misma calle. Entonces, abro el racimo. Digo, ¿sí? Un montón de cosas. Este mismo ejercicio de 1 contra 1 por cuadrantes, lo juego 2 contra 2. No pueden estar más de 3 segundos ocupando el mismo cuadrante. Empiezo a trabajar conceptos de aclarado y conceptos de reemplazo. Lo puedo jugar 3 contra 3. 1, 2, 3, me tengo que repartir, equilibro la cancha. ¿Ah? Entonces, la variable espacio, que es innumerable, solamente trajimos este ejemplo, me parece que es una palabra que no podemos no tener en un entrenamiento de minibásquet. Es el spacing de los entrenadores que después dirigen a los grandes equipos. ¿Bien? Así que están llegando Mariano Pinto, hola genio, está llegando el primer ejemplo, Pablo, a ver, léelo y seguimos con el tema de espacio. No, 3x3, metas de pase, meta de ocupación espacial, suma puntos, además de las conversiones. Equipo que sume ocupación espacial, sume por espacios, además de conversiones, gana. O sea, además de los puntos tradicionales, encestando, por ocupar espacio también puede sumar puntos. Ahí Facundo ponía un ejemplo de una mancha en donde con la pelota en la mano no me puedo mover, pero sí pasar la pelota. La idea es pasar una pelota y poder tocar a la mancha. Bien, claro ejemplo de pasar y correr, ¿no? Está bueno para estimular el pasar y correr. Y Toto, Toto acá, que el jugador que atrapa pueda tener un espacio más grande para desplazarse. Bien. Juan y Ramírez, el apoyo de la pelota como meta en las esquinas o córner de la cancha. Esto también se trabaja mucho, como por ejemplo para dar, muchas veces decimos, bueno, el ofensivo es solamente el que anota. El ofensivo anota con la pelota, pero yo defendiendo también puedo anotar. ¿Cómo? Encerrando al ofensivo en el córner. Si yo logro encerrar al ofensivo en el córner, sumé punto. Que es después transferible
a la orientación defensiva, o no queremos llevar a la esquina en defensa, o no lo queremos atrapar en el córner. Fíjense cómo pensando solamente algunas variables empiezan a salir un montón de otras, ¿no? Bueno, primero que sí, con Pablo teníamos alguna duda de esta metodología de no tanto saber ajeno, saber ajeno, saber ajeno. Ya saben que Shenga sabe mucho, ¿sí? Por lo tanto, era tiempo de que ustedes empiecen a transformar información en conocimiento. A mí me rompe la cabeza esto, a mí me encanta. Me encanta encontrarle variantes y consignas y reconsignas a mis propios juegos. Alguna vez empezamos jugando un juego tan castigado como El Matador, ¿sí? tan mal usado por la educación física, que a un matador que le pusimos aros, arcos, poníamos un jugador del equipo en el campo contrario, pero lo poníamos en el medio del campo, en un espacio que era del solo. Bueno, teníamos que terminar contestando tiros, porque si metíamos de un campo a un aro, al tener una cancha chiquita y con muchos aros, ese gol pagaba 3 vidas. Bueno, un momento que los chicos ni locos querían jugar partido. Querían ese matador que no se podía hacer doble dribbling, que no se podía caminar con la pelota a la mano, que se jugaba en línea de pase. Bueno, un desastre, sí. Estaba recontra bueno, por supuesto que no se olviden de esto. ¿Quiénes son? ¿Quién les pueden dar una gran mano en la reconsigna? Los chicos. No sean los únicos posibles de pensar. ¿Qué harían? ¿Sí? No, se van a sorprender de cómo ellos solos van a ser parte. Por supuesto que en la medida que ellos son protagonistas de todo esto, es muy posible que no tengan ni que motivarlos después. No va a haber que andar haciendo tanta arenga y tanto vamos, 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 con ganas. ¿Cómo van a no jugar con ganas un juego que inventaron ellos? Bien, tercer variable, que se llama colaboración y oposición. Esta es interminable. Trajimos como ejemplo, estaban jugando un 3 contra 3, donde aparece un comodín que cuando le dan el balón, salta a la cancha. Obviamente que salta con ventaja, hasta que se vuelve a convertir en un 3 contra 3. Es un 3 contra 3 que donde el que está fuera toma protagonismo, tiene una pequeña ventaja, porque hay un cambio defensivo que genera un fugaz 3 contra 2. ¿Bien? Así que en este caso estamos haciendo una acción que favorece la colaboración. La colaboración. ¿Bien? Podría ser también un 2 contra 3 más 1. En este caso, ¿sí? Estamos. Fíjense la segunda opción. Cuando, lo vamos a ver varias veces. Cuando tiramos un código entre piernas, ponemos un jugador a la cancha que estaba suelto. ¿Sí? El que tiró el código sale. Hay una pequeña ventaja. Perdón, otra vez. Perdón, se me fue, perdón. En el anterior, o sea, volvemos a colaboración y oposición. Entonces, por un lado teníamos el juego de comodines, y por el otro lado teníamos el juego de códigos, donde el código ponía por un momento a alguien que estaba 1-0. La defensa claramente tenía que arreglar ese 1-0. Pablo, describilo vos un poco de. Se me colgó, seguí un cachito que se me colgó el power, Juan, así lo vuelvo a poner. Bien. Algunos dividen colaboración y oposición. Nosotros nos gusta ponerlo juntos, pero en realidad está claro que más gente atacando, ya sea en cancha, ya sea pasadores, ya sea pasadores móviles, ¿sí? Digo, más gente en la acción de la colaboración, o sea, de la ofensiva, está favoreciendo eso por el contrario, un 3 contra 3, donde se prohíbe la regla de chicle. Imagínense, si Pablo me la pasa a mí, yo no se la puedo pasar a Pablo. Estamos jugando Pablo, Juan y Mariano Pinto. Si Pablo se la pasa a Juan, Mariano es mi única opción. Claramente es un 2 contra 3, fugaz, porque inteligentemente jugado un 3 contra 3 sin chicle, ojalá que si hay gente de otro país entienda, chicle es Pablo me la pasa a mí, yo se la paso a Pablo, vamos y venimos, un chicle. Digo, inteligentemente jugado ese juego, es un 2 contra 3 fugaz, pero es un 2 contra 3. Yo, defensor de Pablo, que sé que no va a ser receptor, puedo soltarlo por un momento para sobremarcar el balón. Entonces, trajimos imágenes de favorecer a la ofensiva.
pero podría haber sido también un 3 contra 3, donde en cada mitad hay un jugador en defensa de rol exclusivo que transforma esto en un 3 contra 4, que rotativamente no lo vamos a condenar a defender todo un entrenamiento, que rotativamente es un jugador en defensa. Y por lo tanto esa defensa tiene que tomar lógico-motrizmente resolver esa situación. Tiene un sobrenúmero defensivo, castíguenlo, úsenlo a favor, doblen el balón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, acá, vía pases y vía códigos, estábamos poniendo un fugaz ventaja ofensiva. Pablo. Bien, ahí se vio, ¿no? ¿Se está viendo bien? Sí, se está viendo. Perfecto. Fíjense esto, segunda acción, están jugando un 3 contra 3. Yo grito un número, ese número tiene que ir a hacer una acción de dribbling, se generó un 3 contra 2, vuelve a la cancha, fue tremendo, estaban jugando 2 contra 3 y se olvidaron de marcar al que volvía. Entonces, si quieren lo pasamos rápido, lo hacemos correr. 3 contra 3, número 3, los número 3 de cada mitad salen, los defensivos. Es un 3 contra 2 más 1. Cuanto antes haga el ida y vuelta del circuito, antes vuelve a la cancha. Hay que hacer un ajuste defensivo. Hay que estar atento al regreso para hacer un ajuste del otro equipo. Digo, no jugar tan lineal, siempre 3 contra 3, 4 contra 4, 2 contra 2, sino sacar a los jugadores de esas acciones pares, ¿sí? Para poder jugar el más 1 o el menos 1. ¿Bien? Sí, hay un juego que nosotros siempre, voy a poner pausa a esto, un juego que nos gusta mucho a Juan y a mí, que Juan lo bautizó como básquet desordenado, en donde hay tres jugadores, digo tres, puede ser cuatro también, tres jugadores debajo de un aro, tres jugadores debajo del otro, y un 2 contra 2 jugándose en cancha, ¿no? Y donde uno de esos dos equipos de dos anota, el equipo al cual le anotaron sale y entra el equipo de tres. Entonces, se juega un 3 contra 2. Si el equipo de 3 anota, el de 2 sale y entra otro de 3. Pasa a 3 contra 3. Es un juego en donde es muy dinámico y se juega 3 contra 3, 2 contra 2, 2 contra 3 y 3 contra 2. Todo en forma simultánea. Creo que esto también está bueno para avivarlos a los chicos y que los chicos se puedan replantear todo el tiempo cuál es su ventaja, ¿no? ¿Estoy jugando 3 contra 2? Bueno, soy uno más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy jugando 2 contra 2? Bueno, ahora estamos en situación de paridad. ¿Estoy jugando 2 contra 3? Bueno, tengo un problema defensivo. ¿Cómo lo resuelvo? Me parece que está bueno plantear la incertidumbre permanentemente porque es lo que después le va a pasar en el juego real, ¿no? Después le pedimos que piensen, que sean creativos, que diseñen estrategias y no sé cuánto tiempo le damos en las prácticas para que realmente hagan eso. Bueno, pasamos a otra variable que es las reglas, ¿no? Y acá las alternativas son varias. ¿Las reglas son impuestas? ¿Son construidas por debate? ¿Se adaptan a las posibilidades? ¿Las reglas son para todos o algunos jugadores tienen reglas especiales? Fíjense que acá, en primera medida, tenemos una situación de acuerdo de reglas. Nosotros, como decía Juan, le planteamos a través de una situación semidefinida, le planteamos cuál era el objetivo. Los chicos están debatiendo a través de qué reglas, ¿sí? Fíjense cómo empieza a verse de manifiesto el lenguaje corporal, el liderazgo, el respeto a la idea de otro, a poder proponer una idea y poder fundamentarla, ¿no? Cuando muchas veces pensamos que el minibásquet solamente se enseñan técnicas y tácticas, miren todas las cosas que se pueden enseñar también. Estos son chicos debatiendo, acordando sin la intervención del docente. Sin la intervención del docente. El docente lo único que está haciendo ahí es filmar, ¿sí? Pero fíjense que no interviene. Y acá, dale, Juan. Bueno, acá estamos trabajando, uno ataca, el otro defiende. ¿Y qué hicimos con la regla? Que la segunda pelota, ¿sí? El que atacaba defiende, el que defiende ataca. Digo, claramente el juego no es así. Y sin embargo, nosotros le metimos mano a la regla. Miren ahora. La pelota, se está viendo, me parece, medio cortado, pero bueno, a ver si lo vamos corriendo otra vez. Yo tenía una pelota, ahí está bien, una pelota bajo el brazo, y cuando yo grito pelota, no, cuando, ahí grité pérdida. Entonces, la pérdida, una regla que yo impongo desde afuera, genera un cambio de posesión.
Yo grité pérdida y el chico tuvo que dejar la pelota en el piso y jugar. ¿Bien? Entonces, ahí grité pelota. Yo le pasé una pelota que tenía bajo el brazo y la pelota de juego me la dieron. Vamos a correr un poco el video a ver si se puede ver mejor. Está saltando todo el tiempo, ¿no, Pablo? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Yo grito pelota. Le di la pelota a otro. ¿A quién? A uno que yo quería para que haga un gol. Al que parece que no la agarra mucho. ¿Bien? Grité pelota. Ahora voy a gritar pérdida. Entonces, este equipo la tiene que dejar en el piso. Pérdida, al piso. Cambio de regla. ¿Sí? La regla le hace dejar el coso. Y ahora voy a gritar otra vez pelota. Hay uno de blanco ahí que se va a dar cuenta y va a cortar fuerte al aro y va a hacer un gol. Se dio cuenta, pelota, quiso, sacó ventaja. Estuvo vivo. Yo le di la bandeja. Y muevo el tanteador. Objetivo, que los partidos tengan score, tengan ventajas y desventajas ofensivas y defensivas. ¿Bien? Entonces, tiempo de trabajo, ahí nos estamos metiendo con móvil, por lo tanto vamos para atrás, los invitamos a todos a que trabajen la reconsigna reglas, a ver quién nos comparte una buena idea. Sebastián Falcón, el Pata. Hola, Pata, querido. Trabajar por cuadrantes, tener la posibilidad del inicio del entrenamiento, poder realizar una noción espacial, técnica individual y juegos y competencias. Toma decisiones. Un sinfín de acción. Absolutamente de acuerdo, señor. Me encanta trabajar por cuadrantes. Me encanta... mirá, cuando ya empezás a llegar a niveles de que salen solos, jugamos así. Pablo ataca, yo defiendo. Pablo elige el cuadrante que él se siente más seguro. Pablo dice abajo derecha. Y yo le elijo uno que sé que él es el que más flojo tiene, arriba izquierda. Entonces jugamos con el cuadrante que eligió él y con el cuadrante que le elegí yo. Una vuelta más te doy de hasta dónde podemos llegar con los chicos protagonistas. Pablo ataca y yo defiendo. Cuadrantes. Pablo, elegite vos la que más te cuesta. Juan defensor, elegite vos la que más te cuenta como defensor. Yo sé que defender la mano hábil de Pablo me cuesta, me la elijo para que me cueste. Pablo sabe que atacar bandeja de mano izquierda le cuesta. Se elige la que le cuesta. Eso con el tiempo, con los chicos protagonistas, con los chicos no obedeciendo, sino convenciéndolos que salirse de la zona de lo que me sale mejor, que el juego me demanda todo el tiempo cosas, no solamente lo que tengo. Así que... Qué importante el rol del error, ¿no? El rol que le damos al error, porque claramente ahí estamos partiendo de las debilidades de cada jugador. Que entiendan que su debilidad es un puente para poder mejorarla, no es un defecto a esconder, ¿sí? Me parece muy importante esto. Ahí Fabián Ceciliano también decía que es importante preguntarle al chico qué podemos agregarle al juego o qué les gustaría a ellos hacer más de lo que ya hacen ese juego. Y Matías Pérez propone otro juego, Juan. Dos equipos, dos metas que pueden ser arcos, una pelota cada uno y algunos tienen más de una, es decir, dos pelotas. Si meto la pelota que tengo de más en la meta contraria, gano un punto. Siempre picando, obviamente se entrena la toma de decisión. Qué bueno cómo me lo llevo ese. Por ejemplo, chicos, llegar, partido de fútbol, todo el mundo con dribbling. Después es un partido de fútbol con una pelota de fútbol. Pero nadie puede no jugar si no está en dribbling. Jugador sin dribbling no es un jugador habilitado para patear, para atajar, para defender, para atacar. Un partido de fútbol. Un partido de fútbol. Claramente, la atención del fútbol me va a sacar la vista de la pelota y todo estoy trabajando. La variable... ¿sí? Móvil, porque hay más móviles, ¿sí? Partido de básquet con dos balones. El mío está atacando, está defendiendo. Mi equipo me necesita atacar, me necesita defender. Porque si todos atacamos con una pelota, desprotejo la meta. ¿Qué hacemos? Hablamos, nos comunicamos. Yo voy, vos quedate. Bueno, muchas veces cuando tengo mucha gente,
jugamos 4 contra 4 en una mitad, más 4 contra 4 en la otra, donde en una mitad rojo ataca y rojo defiende en la otra, y blanco ataca en la otra mitad, y blanco defiende en la mitad que ataca rojo. Pero cuando digo cambio, cambia de roles. Digo, tengo rol defensivo u ofensivo, me comunico con el balón, doble dribbling, fuera, full, caminó, pero tengo 16 personas a la vez, agrupados 8 por mitad de cancha. En vez de jugar 4 contra 4 y 8 esperan. Y yo digo cambio, y cambio de roles. Entonces, creo que no tenemos que pensar en los 1.200 juegos de pases, sino que tenemos que pensar en juegos sencillos que reconsignándolos los voy complejizando todo el tiempo. Y por último... Antes de pensar en los juegos, pensar en para qué quiero el juego. Antes de pensar en el juego, pensar y tratar de interpretar qué es lo que yo quiero, qué respuesta motriz quiero buscar en los chicos. Ese juego que yo elegí, esa variable, ¿me va a dar muchas de esas respuestas motrices? Me parece que es una pregunta ineludible al momento de seleccionar un juego. ¿Quieres avanzar, Pablo? Dale. Por último, es la última, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Estamos con móvil, ¿no? Sí. No veo nada. Móvil. ¿Qué estamos haciendo? Un juego de los 10 pases con una pelota de rugby. En este caso, nosotros cambiamos la pelota. ¿Bien? Podríamos haber agregado más móviles. Podríamos haber agregado, ¿sí? Ahí Pablo dice pelota inflada, pelota desinflada, ¿sí? Pelota más pesada, digo, porque quizás quiera hacer un trabajo de tren superior y le pongo al juego los 10 pases una dancing ball con el peso que el chico puede soportar para que nadie... Sí, quiero hacer un trabajo perceptivo y uso esa pelota que nadie quiere agarrar, que está toda ovalada, llena de huevos, y pongo como regla utilizar todos los pases con pique, ¿no? Entonces, mirá si voy a trabajar el desarrollo de las capacidades perceptivas. Claro, si la lectura de trayectoria no va a estar más que desafiada. No sé si se llega a ver, ojalá que sí. Estamos jugando un juego de los 10 pases con los chicos de mini, donde la pelota de rugby, bien, fíjense lo que es, si lo pueden llegar a ver, lo que es el impacto cultural de cada pelota. Muchos chicos la están pasando como si fueran jugadores de rugby, nadie les dijo que la pasen de Zeppelin. Pero pelota de rugby es Zeppelin, pelota de básquet, ¿no? Cada representación de la penetración cultural que tiene. No, se fueron casi sin pedirlo a lo que el deporte pide. Tal vez también tenga que ver con que es una pelota que se adapta a ese pase. Pero bueno, buscamos en esta reconsigna la variable del móvil. Bueno, ¿queda alguna, Pablo? Creo que no. Creo que pasamos por todo. No. Intencionalidad pedagógica. Quiero el tiempo. Vamos a parar. Bueno, nos queda otra. Creo que de móvil estamos todos yendo para pensando en la cantidad de móviles, en el tipo de móvil, ¿sí? En poner más de un balón jugando, en poner pelotas en los pies. A veces jugamos partido de fútbol con faja de dominio del balón. Entonces, estamos siempre haciendo fajas, pero estamos jugando al fútbol. Bueno, creo que son muchas las variantes y cada uno de ustedes debe estar pensando ese lado. La última variable que trabajamos es la de tiempo. Otra variable muy rica. ¿Qué estamos haciendo en este ejercicio? Tiempos para ponerme en el camino. Porque el ejercicio me pone en un mal lugar y tengo la parábola. Ese es el tiempo que me da el ejercicio. Mientras la pelota viaja, ese es el tiempo que tiene el defensor para convertirse de un mal defensor a un buen defensor. ¿Por qué digo mal defensor? Porque le estaba mirando el número grande de la camiseta y tiene que ir rápido al camino. El concepto de rápido al camino claramente está dando una situación de noción temporal, ¿no? Ofensivas donde el tiempo se alarga, porque los chicos están muy iniciando y no tenemos por qué presionar. Ofensivas donde el tiempo se acorta. Juegos como el knockout, en donde tengo que convertir
con la presión del tiempo del que tengo atrás, ¿sí? Juegos de persecución, bueno, el 1-2-3 con la pelota en la mano, porque quiero fluidez, no quiero que la pelota se quede en la mano de nadie, juego al 1-2-3. 1-2-3. Explica, Juan, qué es el 1-2-3, porque muchas veces lo decimos de corrido y la gente no sabe. A mí me gusta jugar los partidos de 1-2-3 donde yo le cuento, o no lo cuento todo el tiempo, pero le meto el concepto de que 1-2-3, ataco o la paso. Ese es mi tiempo. 1-2-3, ataqué. 1-2-3, paso y corto. 1-2-3, ¿sí? Fintas, pero no puedo tener la pelota sin producir nada en ese 1-2-3. 1-2-3. Enfrento y juego fintas. Ya estoy haciendo, ya le gané al 1-2-3. 1-2-3, suelto el balón para poder jugar sin la pelota. 1-2-3, ataco el canasto. Digo, no tener el balón entreteniéndolo sin producir nada. El concepto temporal de 1-2-3. Este es un ejercicio donde el tiempo lo que es me da la parábola para llegar. Todas situaciones de tiempos para poder... variar. El básquet es un deporte que de lo espacial y lo temporal está todo el tiempo demandándote. ¿Bien? Más adelante se llamará 8 segundos para cruzar, 14 más, 24 para lanzar. Digo, los tiempos de, que el reglamento después me da. Pero me parece que está bueno jugar partidos a 5 minutos. Pablo empieza ganando 8-2. Bueno, mis tiempos de 8-2 en contra son diferentes que los de Pablo de 8-2 a favor. Ir, quedan 3 minutos, quedan 2 minutos. Digo, jugar con la variable tiempo. Que no es con la variable apuro, sí con la variable tiempo. ¿Bien? ¿Pablo? Hay un montón de juegos, me parece que hicimos un... Hicimos el fichero de juegos. Me parece que es importante leerlo porque esa era la idea y además por respeto a los que se tomaron el tiempo, ¿no?, de escribir. Todo, vamos a leer a todos. Ya lo leí, este de Matías, ya lo leí. Federico, al jugar reducido, ejemplo 3-3, en mini, y no limitar a solo convertir desde un corte, sino puntuar un corte del pasador 2 puntos y el corte de un tercero 3 puntos, aparecen muchas cosas interesantes. En función de lo que dice Federico, nosotros con Juan siempre insistimos sobre el tema de las clases inclusivas. Cuando hablamos de inclusión, se nos va mucho a la cabeza al chico con discapacidad. Creemos que inclusión excede el chico con discapacidad. Inclusión es que todos puedan participar de la clase. El que pueda y el que no. Si nosotros decimos solo vale el gol de pasar y cortar y hay alguno que no puede hacer el gol de pasar y cortar, claramente no lo está incluyendo. A partir de lo que propone Fede, me parece que dar diferentes puntajes es una gran forma de incluir. Porque en todo caso, si no lo puedo hacer, no lo haré. Y buscaré otra herramienta, ¿sí? Pero me parece que está bueno eso. Bueno, el Pata ahí avala lo que dice Fede. Augusto, darle mayor puntaje a la conversión de algunos jugadores, por ejemplo, aquellos que tienen menor contacto con la pelota, es una alternativa a la herramienta que usa Juan de decir pelota. Por ejemplo, dale. Miren este. Partidos a 2 goles. 3-3 a 2 conversiones. Pero el gol de Pablo vale doble. El gol de Pablo vale doble. Porque Pablo no juega tan bien. O porque vamos a pensar que somos, estamos todos en un escalón bastante parecido. Un juego homogéneo de 3-3. El gol de Pablo vale doble. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar el defensor de Pablo si sabe que si se involucra en una ayuda o suelta a Pablo, el riesgo que corre es de que con una conversión se queda fuera, pierde? No se queda fuera, no importa. Pierde el partido. No cumple con el objetivo. Digo. Pero después, si el gol de Pablo vale doble, jugamos 2 conversiones y el partido va 1-1, hay veces que los chicos siguen enganchados en la situación de gol de Pablo vale doble, cuando en realidad ahí nos unifica todo porque el gol que falta me dejaría fuera o me haría cambiar de cancha. Digo, en la misma lógica de gol de Pablo vale doble, a 2 conversiones, eso tiene parcialmente sentido. Así que todo es válido. Fíjense que nosotros de un 3-3, de un 2-2 más 1, desde un juego de 10 pases, desde un juego más recreativo, la muralla, el cazador, le podemos meter un montón. El cazador, cuento hasta 10, el que no cruzó, tiempo. El cazador,
tengo un balón en el piso con el pie y un balón en dribbling, móvil. El cazador, reglas, se pasa entre los conos. ¿Son más grandes o son más chicos? Cazador, en vez de trabajar en una línea, trabajamos en un espacio. ¿Bien? Bien. Cazador. Doble cazador. Cazador que corre. Cambio de dirección, contracambio. Bien. Cazador que corre y cazador que trabaja como estatua, porque trabaja con el espacio corporal y no con el espacio total. Cazadores que tienen sillas que me permiten hasta esconderme. Y que si usted dice, no, pero eso después, sí, se recontra aparece un bloqueo, que es una pantalla. Por eso se llaman pantallas. Pero digo, no por, ni sé si lo hago por eso. Lo que sí digo, para que su momento decisional, el cognitivo, el lógico-motriz, el que nos importa en esto de construir un jugador inteligente, nosotros reconsignando, le ponemos problemas nuevos. ¿Qué decía? Me parece que estaba Julián Migliaccio. Juli, ¿qué dice? En el IAE muchas viernes entramos en calor jugando al básquet, fútbol, con arqueros y todo, siempre picando la pelota, variante, más pelotas de básquet sueltas y de fútbol, toma decisión. Fantástico, Juli, fantástico. Mariano Pinto, dale vos, Pablo. 1x2 defensa en mayoría, al grito de pérdida ataque en mayoría 2x1, 1 contra 2, 2 contra 1, buenísimo. Al grito ataque y el jugador que viene con el balón le pasa al defensor para nuevamente generar variable de juego en mayoría. Entrenar las transiciones, que muchas veces nos queda, hacemos situaciones solo de ataque o solo de defensa, ¿no? Qué interesante poder reconocer que el básquet es un juego de 4 momentos. Ataco, defiendo, voy de defensa a ataque y voy de ataque a defensa, ¿no? Hay uno que me gusta que es 3x0 y 3 defensores en las líneas largas del campo defensivo. Por cada pase o por cada dribbling entra un defensor. Por cada pase o por cada dribbling es tu defensor. Vos tendrás que saber si vas a jugar 3x1, 3x2 o vas a hacer muchos pases porque no corriste la cancha con velocidad y ocupación de espacios o sos, la ponés, la soltás al piso innecesariamente y te convertiste en un 3 contra 3. ¿Bien? No estamos hablando de tráiler, no estamos hablando de ataque secundario. Estamos hablando de situaciones muy parecidas a esas que por ahora las resolvemos desde el punto de vista lógico-motriz. No tienen reglas preestablecidas por dónde corre el tráiler a la calle o si caemos y jugamos poste bajo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de situaciones previas que tienen problemas a resolver, consignas semidefinidas, objetivos en nuestras manos, acciones en la mano de los jugadores. Por eso son semidefinidas. ¿Sí? Descubrimiento guiado, resolución de problemas. Dos estilos de aprendizaje que con el básquet se llevan fantástico. Es la de Walter, Pablo. Sí, juegos en equipos de 3, cuando tengo muchos, por ejemplo, 5 tríos con 2 pelotas en cancha y pueden hacer goles en cualquier área. Los que no tienen pelota deben conseguirla. Excelente. Excelente. Julio Perazone, bueno, obviamente estimulamos la toma de decisión. Marcos García Barcelona, cantidad limitada de piques para llegar al aro. Esa cantidad, Marcos, puede ser por jugador o por equipo, ¿no? Si ponemos la cantidad por equipo, está bueno porque obliga a no ser egoísta. Si yo tengo 4 dribbling para poder anotar y yo consumo los 4 piques, se la voy a dar a mi compañero y mi compañero no va a tener mucho para resolver. Me parece que está bueno también para trabajar el tema del trabajo en equipo. Silvio, realizo a menudo el juego de los comodines, ubicando a 4 de ellos, 2 de cada equipo, 1 en zona de defensa, receptor del pase de apertura, y otro en zona de ataque, salida en superioridad numérica. Brillante lo de Silvio. Ahí Juli sigue. Terceto, donde arranco jugando 1 contra 1, un aro, se suma 1 del otro equipo, 2 contra 1. Este es muy tradicional de ver en las clínicas, también un ejercicio de el que se va sumando ofensivo para ver el... Dale. Bien. El que está mostrando Julián es brillante. Y si decís, pero yo no entreno 10. No hay problema, el jugador 6 y el 7 de cada equipo son pasadores. Porque después va a pasar el 1 que corrió, que hizo 10 canchas. Entonces, porque si no dice, bueno, pero si no tengo 10, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 5 en cancha, ¿no? El 6 y el 7 asisten como pasadores. Este que dice sí. Juliano, lo están representando sí. Todos. Hay que hacerlo, empiezo yo con balón, porque juego siempre con superioridad o igualado, empieza Pablo
porque mi equipo juega igualado o disminuido, ¿sí? Porque si no, voy a jugar siempre uno por uno, defiendo el 2 contra 1 en contra, el 3 contra 2, el 4 contra 3, el 5 contra 4, pero siempre ataco con uno menos. Es para completarlo, empiezan las posesiones alternadas. Y después sí, ese pobre número 1 que hizo 20 canchas, pasa a ser el pasador 7. Acá Mario propone un juego que a mí siempre me hace ruido, ¿no? Mario dice que todos los integrantes de un equipo tengan contacto con la pelota antes de tirar. Es un juego que usamos muchas veces cuando tenemos heterogeneidad muy marcada en los grupos, ¿no? Entonces, supongamos que Juan empezó a jugar la semana pasada. A Juan no se la pasan, entonces decimos, bueno, para poder tirar al aro la tienen que tocar todos. A mí lo que me hace ruido de este juego es que a mí me parece que se desvirtúa la lógica. Porque ¿qué me pasa muchas veces? Un chico, compañero de Juan, Fernando, ponele, está solo frente al aro, está a 5 metros del aro, la decisión correcta a tomar sería que vaya picando y que anote, sin embargo, le quedó Juan 20 metros atrás, entonces se tiene que dar vuelta para hacer retroceder la pelota a Juan que está 20 metros atrás. Yo creo que por cumplir la regla se desvirtúa la lógica de juego. En todo caso, yo me permito reemplazar o plantear una alternativa a lo que dice Mario y que el chico, en vez de obedecer, que la toquen todos, pueda tomar decisiones. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, la anotación vale la misma cantidad de pases que se hayan hecho antes de tirar al aro. Entonces, si solamente hizo un pase, va a valer un punto. Pero si se hacen 20 pases, va a valer 20 puntos. A mí me parece que de ese punto de vista, el chico lo hace porque tomó la decisión, no porque obedeció el reglamento. No sé si se entiende lo que quería decir. Y cuando Pablo dice eso, prohíban chicle, porque si no, los líderes, Julián y Mariano, que juegan re bien, se la pasan 63 veces entre ellos y el gol vale 63. Y entonces lo único que hicimos fue potenciar la diferencia que ya había antes. A mí me gusta jugar pelota ahí. Cuando yo detecto que Pablo no la agarra nunca, grito pelota, yo se la paso, y la tiene, el que la tiene siempre me la tiene que dar, porque el entrenador le sacó la pelota de la mano. Obviamente que no está mal, pero lo que nada está mal. ¿Cómo va a estar mal? No, por supuesto. No me falta. Porque, por ejemplo, vamos a darle crédito a ese juego, que lo tiene, ¿eh? Mi objetivo es la capacidad relacional. Totalmente. Mis anteojos no son lógico-motrices tácticos, donde tiene razón Pablo. Si estoy solo, ¿qué me da el partido? Me dio tiro, no, me dio pase. Pero si mis lentes es el vínculo, hay que jugar a que no vale si no la tocamos todo, porque no estoy mirando el básquet desde el punto de vista lógico-motriz. No lo estoy mirando desde la futura inserción táctica-estratégica. Lo estoy mirando de básquet colectivo. Vos, este es un juego donde todos nos necesitamos. Entonces está muy bien. Ahora, cuidado con jugar ese juego y al que sigue decirle, estaba solo, no hiciste bandeja. Claro. Uy, profe, me cuesta terminar de entender qué hacemos. Entonces, le contamos a los chicos que el objetivo que buscamos con que la tienen que tocar todos es integrarnos mejor y que no sean un partido de los que juegan bien contra los que juegan bien. ¿Bien? Por supuesto. Ahí Mario lo aclara. La idea es que todos lleguen al aro. Es difícil escribirlo. Exacto, estaba hablando de eso, Mario. Coincidencia, es difícil escribir. Si tuviéramos una tablita, ¿sabes cómo? Daríamos la cancha. Facundo, bueno, un poco parecido al que yo decía, que sumar también puntos a través de la defensa, ¿no? 3 contra 3 a 3 puntos y cada vez que la defensa roba, suma puntos. Walter ahí hace otra propuesta de 3 jugadores en línea lateral, el del medio con pelota y los otros dos son defensores. El ataque toca círculo central y elige aro. Ahí tenemos incertidumbre otra vez, como lo que planteaba Juan de poner en el camino, ¿no? Esto que dice Fausto a mí me parece central. Me parece que es el resumen de todo lo que fuimos hablando.
El tema es saber para qué hacemos lo que hacemos. No modificar por modificar. Primero, preguntarnos para qué. Y después, preguntar qué modificar. ¿Sí? Me parece central esto que dice Faust. Y jugar 2 contra 2 con un jugador en mitad de cancha para pasar y cortar al jugador con pelota, se puede mover hacia el lado fuerte. A la vuelta se vuelve defensor en superioridad numérica. 3 contra 2. Buenísimo. Buenísimo. Poné el anterior que no lo termine de leer. 2 contra 2. Un jugador en mitad de cancha para hacer pasar y cortar al jugador con pelota. O sea, jugás 2 contra 2 con un jugador en mitad de cancha y cuando vuelven, que ese jugador se convierte en atacante. Entonces juega en superioridad numérica. Impecable. Me encantó. ¿Y cuántos que hay? No, nos quedamos la noche entera cruzándonos información. Bueno, creo que conseguimos el objetivo. Yo te pasé algo por WhatsApp, Pablo, pero no sé si va a correr, que es el básquet desordenado. ¿Podrá correr así en vivo? Sí. Esperame un segundito y ahí lo pongo. Son chicos de muy iniciación. Hicimos básquet desordenado y después al básquet desordenado le pusimos un comodín. Repito, chicos, muy, muy de pre-mini, ¿eh? Esto tiene unos años ya. Decime si se ve bien. Dame un segundo. Ahí. Ahí está cargando. ¿Ven? Azul, si llega a correr, juega contra colores. 2 contra 4. Estos dos azules juegan mejor que los otros. 2 contra 4. Tratan de hacer un gol. Los que están en línea corta entran cuando hay un gol. Entonces, por ahora están jugando 2 contra 4. Por eso digo desordenado. Este es Santiago Fusco. Ya está más grande. Bien. La mete. Entran los de afuera porque fue el gol. Ahora juegan 4 contra 2. O 5. No sé todos los que son. 1, 2, 3. Creo que son 5. Porque éramos un montón entrenando. Entonces, 2 contra 5. Si estos chicos tuviesen más básquet encima, tendrían que duplicar el balón. ¿Sí? Doblar el balón. Entonces, ahí está. Están jugando poco contra mucho. Bien, corre. Corre. Fíjense la cantidad de errores. ¿Sí? Problema de recepción. ¿Sí? Miren, ahí está. La metió. Entraron los del otro lado. Y ahora apareció un comodín. Este profe, Juanse en este caso, asiste a todas las ofensivas. Entonces, ahora se la van a pasar a Juanse. Miren. Lo van a usar. Ahí está el chino Narvarte, cuando era chiquitito. Lo van a usar y Juanse, bueno, este es un profe que busca un tiro. Bueno, una bandeja a mano izquierda, se premia porque lo intentó, era un premini. Ahí está el comodín que vuelve. Bueno, fíjense los problemas técnicos que hay. No hay problema. Estamos tratando de que encuentren que somos muchos que atacamos contra pocos que defendemos. Claramente, ahí está. Y están en el fondo esperando un gol para que entren los del otro lado. ¿Bien? Creo que llega hasta ahí o no sé si algo más. Bueno, ahí está Pablo. Queríamos mostrarle el básquet desordenado que nos resuelve cuando entrenamos 17, 13, esos números que uno cree que los chicos lo hacen a propósito y van de a 17 a entrenar y no te da una sola cuenta. Pero para jugar básquet desordenado no hay problema cuántos somos. ¿A quién quiero poner en inferioridad? ¿A quién puedo poner en superioridad? ¿Es de tiempo, Juan? ¿Se aplica a jugar por jugar? No, perdón, ahí está. El de tiempo de Juan le pondríamos reconsignar 1, 2, 3 con la premisa de miro, pienso y decido. Excelente, percibo, ¿no?, los tres momentos del acto motor, ¿no? Yo le llamo foto a eso, Silvio. Saquen una foto. Me encanta el concepto de foto que me daría, ¿sí?, una amplitud en la visión. Yo quiero una buena foto, les digo. Bueno, está buenísimo pasarlos a los momentos del acto motor. Tienen una correspondencia absoluta, sin duda. Bueno. Juan, Vero Sánchez pregunta si se aplica el jugar por jugar y en qué momento. Yo creo que también hay espacio para que los chicos jueguen. Jueguen. Sí, claro. 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5, sin ninguna regla, porque si no estamos buscándole la vuelta todo el tiempo. No, también tienen que jugar, pero yo no creo que sea jugar por jugar. Yo creo que los chicos, por más que nosotros no le pongamos ninguna regla y jueguen al básquet puro, me parece que no es jugar por jugar. Me parece que los chicos siguen aprendiendo.
Siguen aprendiendo. Pero todo lo que estamos haciendo es juegos sintéticos que se acercan a la síntesis, porque buscamos la síntesis, jugar al básquet. Sí, claro que también jugamos. Ahora no jugamos, no jugamos de 6 y 25 a 6 y media si se portaron bien y si inventaron los 600 drills que tenía, Cuando jugamos por jugar también, yo puedo hacer un entrenamiento de, empezamos jugando de 6, 7 minutos, salgo a un drill, volvemos a jugar, salgo a un juego modificado, volvemos a jugar, salgo a un juego exagerado, volvemos a jugar, voy a una técnica de tiro, volvemos a jugar, se me hizo el entrenamiento. Cuidado con el juego premio, Y el juego como condiciona un montón de cosas. Si te portás bien, si te estás bien peinado, casi es un milagro jugar. Sí, claro que jugamos por jugar. En realidad todo esto es para jugar mejor el jugar por jugar. Claro. Que no es jugar por jugar, es el juego, es el final, es la síntesis. Es el básquet, todo el básquet que puedas. Sí, yo creo que cuando uno... Estamos queriendo ser entrenadores del juego desordenado. No, queremos jugar el mejor 3 contra 3 en pre-mini, el mejor 5 contra 5 en mini, y si no nos hubiera agarrado la pandemia, tal vez te estaríamos diciendo el mejor 4 contra 4 en el mini inicial. Pero no podemos hablarlo todavía, porque no lo hemos probado. El mejor juego sintético, el final. Que quede claro, ojalá que lo hayamos podido decir contundentemente. Bien, bueno, me parece que se cumplió el objetivo. Gracias por haber estado del otro lado y gracias por participar. La idea es que nosotros podamos hacer alguna propuesta, pero también del otro lado hay muchos entrenadores con mucha experiencia, con mucho saber. Entonces, no podemos estar todos conectados, salvo en el conversatorio que hicimos el viernes, que estuvo muy bueno, pero nos pareció una linda forma, por lo menos, de interactuar a través de algunas propuestas, ¿sí? Así que... los invitamos mañana, vamos a estar con Esteban Velasco, que nos va a estar contando el proyecto de minibásquet de Tucumán. Así que los invitamos a seguir conectados, a poder suscribirse al canal de YouTube para que les aparezca la notificación cada vez que hagamos una transmisión, para que a ustedes les aparezca ahí en el teléfono, ¿sí? Así que nada más, me parece que estuvo bueno haber podido compartir con todos ustedes algo de lo que vinimos haciendo durante todo este tiempo. Teníamos estos videos grabados y nos tomamos el tiempo en esta pandemia para poder editarlos. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo. Bueno, ahora el tiempo estaba, así que no nos quedó otra que sentarnos a editar y a armar el PowerPoint, ¿sí? Así que, bueno, ahí hay mensajes. Juan, si querés leerlos. Bueno, Fabi, muchas gracias, Juan y Pablo, un abrazo grande y seguimos aprendiendo juntos. Sí, yo lo leo porque seguimos aprendiendo juntos, no seguimos aprendiendo unidireccionalmente de los dos que saben y no. Saber propio. Generen su saber, ¿sí? Excelente, Centeno, vos andás. Me encantó. Bueno, me parece que nos acercamos más a la cancha, ¿no? Creo que es un tiempo también de transformar. Qué buen espacio, gracias Juli. Chofer, gracias Ferchu, pero aplicativa, ¿sí? Más que disertación, me quedo con la palabra aplicativa. Me choré unos cuantos igual, ¿eh? Saludos, gracias Gastón, está buenísimo. Paran el juego por un error de otros chicos de regla, ¿cómo es? A ver, ¿cómo haces cuando los chicos paran el juego por un error de otros chicos? Sí, que casi se cobran ellos. Creo que lo traducís así, Pablo. Supongo que sí. Sí, y quiere decir que la representación mental, claro, cuando un chico, viste, aparece, corre con la pata de la mano y ya el grupo no lo tiene internalizado. Yo soy amigo, yo no dirijo los partidos. Obviamente, no el primer mes. Pero el objetivo es no dirigir los juegos. Ellos tienen que resolver, full fuera, caminó, full mío, yo la saqué. La capacidad relacional no se desarrolla por arte de magia, ¿eh? No es
son nosotros tenemos que proponer el conflicto, ¿sí? Porque resolver el qué hacemos con los conflictos es la pregunta. Porque conflictos va a haber, un juego de incertidumbre y de contacto va a traer conflictos, no lo dudes. Cuando paran el juego, que acuerden, intervení y satelitar esa situación, date satélite para que las intervenciones sean cuidadas y que nadie, el líder, no opaque al que no puede hablar y hacer justicia. Bueno, gracias, Julito. Yo creo que como genio nos tendríamos que, como genio, ponernos a todos. Somos un grupo. Hola, Francia, querida. Bueno, desde Chile, esta hermosa entrenadora, gracias por acompañarnos, gracias. Estuvimos juntos en el Congreso de México y bueno, estuvimos charlando mucho y me encanta. Cuida tu bebito. Marianito Pinto, gracias, genio. Esteban, mañana con todo, a cuidarse esa voz. Todos los que quieran ver cómo un proyecto se lleva adelante, porque la gente cambia las agendas y no se quedaron esperando a un no sé quién. Así que, buenísimo, bueno. Gracias, Boris, de Colombia, otro buen amigo. Tommy es, bien. Gracias, Mario, que la gana de aplicar todo en la cancha. Tal cual, Mario, tal cual. Yo creo que, acuérdense, cuando volvemos, vamos a hacer los jugar partidos, porque si les llegamos a enseñar todo lo que tenemos para aprender, esos chicos mueren en el intento. Pero es verdad que vamos a volver distintos, porque hemos incorporado saber, no hay duda. A todos los que están en la sala, se aprende y se disfruta. Gracias, Eva, saludo a todos. Gracias. Bueno. Los invitamos entonces, como decía Juan, mañana a compartir con Esteban para conocer el proyecto de minibásquet de Tucumán, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, como todas las noches, un placer, les mandamos un abrazo a todos y a seguir cuidándonos, que no queda otra. Un abrazo. Un abrazo para todos, cuídense mucho, gracias.